En la vida uno tiene que ir creando sus propios universos. Yo pienso que frente al mundo que estamos viviendo, desgraciadamente nos empujan a crear nuestro propio universo. Porque de otra manera no podemos sobrevivir. Que no nos podemos concentrar en las cosas malas que están pasando ahora, que son demasiadas, y que debemos crear nuestro propio universo para poder sobrevivir a todo lo que el mundo nos ametralla cada día. La vida entera es difícil, pero una vez tú entiendes que la vida es difícil, deja de ser difícil, ya sabes cómo manejarla. Freddy es encantador, Freddy es una demostración de que Dios existe y de que la vida se puede vivir con alegría. No van a poder conmigo, yo voy a vivir un día a la vez. Que no hay que darse por vencido, que hay que vivir un día a la vez. Una de las cosas que yo quisiera inocularles a ustedes es que celebren. Señores, que celebren. Celebren todo. Cada minuto es valiosísimo. El tiempo es el único tesoro que tenemos en la mano. Nos enseñó, yo entiendo que hay que aprender a vivir con el problema. O sea, hay que aprender y aceptar lo que uno tiene y ser feliz. ¿Cómo se resuelven los problemas? Primer paso. Lo enfrentas y lo tratas de cambiar. No puedes cambiarlo. Segundo paso, lo aceptas y vive con eso. Tercer paso, te distancias del problema si ves que no puedes. Pero cuando has hecho todos los intentos, te distancias del problema. La verdad es que sale uno nuevo. Con Freddy, que la vida hay que sonreírle y que siempre hay que luchar hasta el final. Nada como los años de un ser humano para enseñarle a los demás. Chulísimo, chulísimo. De verdad que se aprovechó muchísimo y don Freddy tiene mucho que enseñar. La pasamos excelente, una experiencia maravillosa. Le felicitamos sinceramente. Muy buena lección de vida. Hay que hacer otra más.